de Conchalí, porque un funcionario de la Policía de Investigaciones logró repeler un asalto a una tienda de convivencia en un servicentro ubicado ahí en la avenida Américo Vespucio. Dos menores de edad llegaron hasta ese local entonces para robar la recaudación y con armas de fuego intimidaron a los dependientes de ese recinto. Pero justo en ese momento estaba un funcionario de la PDI haciendo la fila también para comprar y tras identificarse como policía, como corresponde en el protocolo, hizo uso de su arma de servicio y entonces redujo a estos jóvenes asaltantes que intentaban robar una tienda de convivencia en un servicentro. Escuchemos lo que nos comentó el propio funcionario y también la PDI tras la detención de estos adolescentes. El funcionario policial, adoptando todos los protocolos en este tipo de situaciones, procede a comunicarse con la central de la PDI, solicitando la colaboración respectiva, y en virtud a ello llegan los funcionarios de la Vicrina Independencia y adoptan el procedimiento que corresponde. Le solicito con instrucciones claras que baje el arma, que se ubique en otro lugar, que se bote al suelo, que se ubique en el suelo boca abajo, mientras que el otro sujeto también le pido que bote su arma, que se posicione boca abajo en el suelo también, y en ningún minuto opusieron resistencia. Bueno, tal como lo mencionaba la Policía de Investigaciones, ninguno de estos adolescentes puso resistencia luego de que este funcionario entonces redujera a estos asaltantes y evitara este robo a este local ubicado en Américo Vespucio, en la comuna de Conchalí. Ambos adolescentes entonces quedaron en manos de la justicia. Vamos a cambiar de tema, Beatriz, porque este lunes carabineros de la 13ª Comisaría de La Granja detuvo nuevamente al menor de edad de iniciales MMS. Y digo nuevamente porque este menor ya ha sido detenido en al menos otras 20 ocasiones y está ligado a la banda de los Yungay. Esta vez se cumplió la orden de detención por robo de receptación, por el delito de receptación y también robo de vehículos. Durante el allanamiento en su hogar, la policía encontró partes de vehículos robados y también ropa de marca que había sido extraída desde una exclusiva tienda de la capital a bordo de estos mismos vehículos robados por este menor y también por su banda. Vamos a escuchar palabras de carabineros respecto a esta nueva detención de este menor de edad. El día de hoy, a raíz de una orden emanada por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, se ingresó a un domicilio en la población Yungay con la finalidad de detener a uno de los menores integrantes de la banda denominada los Yungay. Al realizar esta diligencia, la cual tuvo resultados positivos con la detención de este menor, asociado a este procedimiento se encontraron especies, ropa de marca, la cual posteriormente carabineros pudo establecer que pertenecía a una tienda, la cual fue víctima de un robo con intimidación el día de ayer. De igual forma, se encontraron especies asociadas al vehículo en el cual estos menores habrían realizado el delito, la cual fue encontrada el día de ayer. Bueno, se cumple así entonces una nueva orden de detención en contra de este menor de iniciales MMS, que como les decía anteriormente ha sido detenido en al menos otras 20 ocasiones anteriores. Va a ser entonces dispuesto a manos de la justicia y vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esas situaciones.